Mis amigos, esta hora ha estado espectacular. Puerto Rico tiene mucho, mucho, mucho talento. Y le quiero decir a nuestros amigos que estuve hablando con la producción ahora, y luego que terminemos esta competencia hoy, queremos comenzar rápido con la próxima competencia de Supertalento, porque queremos que Puerto Rico conozca los talentos que tenemos aquí, la juventud. Y tenemos aquí todos los premios para todos nuestros amigos, pero tengo aquí la copa ganadora de Supertalentos, que el ganador o la ganadora se va para los parques de Universal. Se va para los parques de Universal con un acompañante, con los gastos pagos. Así que en breve voy a decir quién es el ganador o ganadora, gracias a la Católica Dance Team de los campeones de la LAI 2019 que estuvieron con nosotros bailando. Pero antes, dime de JD, que está por ahí con el juradito. Bueno, Alex, estoy viendo aquí con el jurado y ojalá y nosotros podamos montarnos en ese avión, ¿verdad que sí? Irnos allá a Universal y pasarla bien. Pero lo importante aquí es la votación por telemundopr.com. Mire quién va ganando ahí, mire para allá, mira eso. ¿Pero qué tú crees de todos ellos? ¿Qué tú crees? Pues yo creo que todos lo hicieron espectacular. Mira, un beso. Un beso para ellos. ¿Y tú qué crees que...? Mira quién va ganando. Mira. Entra a Telemundo PR, que es el último chance. Dime. Que todos lo hicieron espectacular y que Dios los bendiga. Mira, tengo unos regalitos para ustedes. El jurado, por favor. Natalia, vamos a traer esas frutas exquisitas. Mire para allá. Si me quieren regalar una, también lo pueden hacer. ¿Verdad? ¿No, verdad? Ella quiere también. Sí, dime. No creo que me van a regalar nada. Bueno, mira, sigue la votación. Oye, esto como cambia esta votación rápido, mire para allá. Alex, gracias a Golden Berries, que están exquisitos. Mira, cambió otra vez la votación. Alex, vamos contigo. Bueno, los chicos están aquí, mira, a todas las caritas tan hermosas, tanto talento. El ganador, ¿para dónde se va JD Herrera? Tienen una beca de 6 meses en Micheo Music. Y bien importante, Alex, todos los que llegaron a la final se van para la Feria de Park en el Irán Bitorn, que comienza el 29 de noviembre. Bueno, chicos, antes de decir quién es el ganador o ganadora, quiero tomarme unos segundos para decirlo de frente, decírselo a ustedes. Solamente por el mero hecho de estar aquí, todos son ganadores y quiero que le den un fuerte aplauso. Todos lo han hecho espectacular. Todos lo han hecho espectacular. Para todos hay regalo. Para todos hay trofeo. Así que todos son ganadores. Pero hubo uno o una que sacó un poquito más de votos en telemundopr.com. Y en este momento me toca decir quién es el ganador o la ganadora de Super Talentos. Lo tengo aquí. Bueno, señoras y señores, Ha estado bien cerrado. Y lo más importante es que Puerto Rico se desbordó en votos. El ganador o la ganadora con un 32% lo es. Pase al frente, Mileika González. Mileika González, la campeona de Supertalento 2019. Señoras y señores, Mileika, venga la familia de Mileika. Venga la familia de Mileika para acá. Mileika, dale un beso a mamá. ¿Dónde está abuela? Que venga toda la familia. Y ahora quiero que venga toda la familia de todos los participantes, que venga para acá. Toda la familia, que todos son campeones. Quiero que toda la familia venga para acá. Abrace a su hijo, abrace a su hija. Que esto es Puerto Rico. Así se hace patria. Que viva Puerto Rico, que vivan los jóvenes. Señoras y señores, buenas noches, y ahora con ustedes los dejamos con Jay. Culebra, Paraíso Olvidado. ¡El aplauso para todos los niños!